aim for gold.
Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Me extrañaron? Un poco de huevo, segundito. Estoy acomodando acá. Verificación, me olvidé de activar algo. Importante. Para. Bajando un toque el juego. Siento. Bueno, acá estamos con Patrick. Nuevas tierras, solamente que bueno, puse como que seguía así, no nos estamos liando tanto. Estamos en las tierras de forajidos de RP. Servidor donde está jugando Ace también. Así que ya me he encontrado con Ace el otro día y creo que fue ayer, me parece que lo vi. Y bueno, ya estuvimos roleando un rato y esto, lo otro. Y que bien. Un segundo que voy a verificar algo. Papá, ahí no se ve. Bien. Segundo que tengo una notificación en Instagram. Creo que es el corneta del lobo. Ah, el lobito querido. Bueno. El banco está cerrado, así que no podemos hacer nada. Ahí está. Para. Bueno, tengo que ir a cargar agua, la cantimplora, la recién tomé. Vamos para allá la bombita. Esa cosa. Imbécil. Stream Labs. Sed. Truso y us reidit de channel with uno viewers. Hola Santi querido, muchísimas gracias por ese raid, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estamos, tranca. Con este server que me gustó bastante. Ahí pasa el tren. Eso quiero averiguar. ¿Qué necesito para hacer el tema de conducir el tren? Truso. Sed. Alb que había del AXD. Truso. Sed. Aji actualice a B. A ver, fíjate por las dudas. Ya te digo. A ver, espera que lo verifico. A ver. Vamos a contar. 2, 3, 4. 9. Truso. 13, Sed. 14, Aji tiene más onda, jaja. 17, 18.
En mi pantalla, esperá que la voy a actualizar. Por las dudas. Son 10 segundos aproximadamente lo que. El delay que Truso. hay. Así que. Sed. Antes fue como un minuto casi, pero era de Laimio XD. Ah, vale. Sí, viste que sabe pasar, así que. Arranca nomás. Ahora estoy viendo el Hugo, está mamado. Embry. El majo, le voy a hacer la. El build al majo. Y ya nos ponemos con el juego. Ayer no abrí, me estuvo luego a las vueltas, para que sepas lo que es tu moderador de mierda ese, el forro. Me estuvo a las vueltas el chanta. Para que le ayude con el OBS, me versió todo el puto día, el sorete. Y ni bola. Ni bola me dio el forro. Truso. Sed. Cosita, el majo no levanta. El Maju estaba ahí conectado. Por lo menos me marca que estaba transmitiendo. A ver. Espera que revise nuevamente. Sí, está jugando al Tom Crazy. Cambié de cámara, ahora se puso de perfil y. Y muestra parte de la PC, el Maju. Yo pensé que estaba en alguna ahí. Pues medio como que me va. A ver. ¿Te gusta? Truso. Sed. Sí, pero me refiero en gente, lo veo culemete público como loco y cuesta. Sí, la verdad que no sabría decirte bien, che. Bien, ¿qué onda? Igual la otra vez había levantado bastante. Que tuvo como un par de días que había levantado re Truso. bien el majo. Yo Sed. no sé qué onda que se cayó. Le dejo la view también, le tiro un toque de charla, pero también como que no me agarra los centros, jajaja. Hay manera, ¿eh? Hay manera. Truso. Sed. Con Arcus y no se excuse, volvió al mobile. Ahora estaba en el Tom Clancy en el Division 2, estaba. Yo quiero manejar el puto tren, ¿no? El Maxi. Quiero averiguar ahí Sed. qué onda. Buenas, buenas. Muy buenas, querido Maxi, ¿cómo estás? ¿Estás preparado Truso. para la jornada del Sed. jueves? El mache. A ver. El Maxi. Ese coso. Sed. Todo tranqui. Mejor así, mejor así. El Maxi. Buenas. Sed. Hola, ¿qué tal? Ya Muy me voy bien. poniendo pomada en calita. Sí, yo ya tengo el fibrón por las dudas ahí, medio a mano. Se va a quedar el orto cuadrado, ¿no? Una tablita así, liso, che, hermoso. Vamos a hacer una entrega acá del correo. No paga mucho, pero bueno, vamos a hacerlo. Después ya. Bueno, podríamos hacer otra cosa, ¿eh? Me recomendaron que si voy a Albania en este server, El Maxi. que me haga responsable Sed. porque es como que aparece un NPC Voy en a ver ahora el pelota. expeditor a ver si sé ir a hacer la ruta. A ver, eso es como le decía la otra vez a al Santi. O sea, ponele, salís de la ciudad más abajo de Portugal, ¿no es cierto? De ahí te vas para decirte a Stravanger. El Maxi. Y vas todo Sed. por el costado o Haga baño vas especial corriendo. para los golosos. Sí, además hay un bordel y todo acá en este server. Ayer fui y ya me tiraron los precios.
Completito, mensajito, con final feliz, con todo, ¿viste? El tren está bueno, che, me gustaría ver. Pasa que no veo en ningún lado si hay trabajo de eso. El maxi. Para poder conducirlo. Lo veo medio lagueado, ¿soy yo o usted? No sé, yo estoy viendo el juego, así que no sabría decirle, honestamente. Hola, Rey. Hola. ¿Y, doctor? ¿De dónde Truso. Se los ha quitado? Sed. El Maxi 91 va a estar áspero, jajajaja. Es muy heavy. Entonces, yo decía, vos, por ejemplo, calculá que vendría a ser para decirte, para guiarte un poco. Hacé de cuenta que agarrás todo en el límite para decirte La Pampa, Santa Fe, todo así, viste, todo el límite de la provincia. Entonces vos te vas por toda la punta de toda la parte como de la costa, digamos, en el mapa y así hasta llegar, ¿viste? Sí. Y ahí les tira una banda. Tablegier, que habla, señor. Estoy hablando de, no sé, un fraco ahí que me envió Sony en Instagram. Acepté, pero no tengo ni la más puta idea quién es. Acá está el burdel. Barra arriba, funcional a. Perdón, barra abajo, funcional arriba. Orlo el lobo. Sed. Jaja, un loco lindo, ¿no? No sé si es lindo o no, honestamente. Es Javier, qué sé yo, quién carajo. La otra vez también me comentó en sí. YouTube, me comentó también. El burdel de los Simpsons. Yo ya estoy diciendo con eso, el Javier. Bueno, acá por el momento estoy con una mulita. Pues no tengo plata. Orlo el lobo. Sed. Yo creo que tu antena se puso a buscar señal, jaja. O sea, ayer me estaba hinchando otra vez el tema del internet, del modem. Viste que te dije que tuve que reiniciarlo. Porque otra vez no me lo tomaba el teléfono ni me hacía que me corte el tema de del extensor de allá de que tengo en casa. Vamos a ver si hay alguien. Vamos a tratar de tomar una cervecita. Tengo que acá con la cerveza te recontra mamás. Acá el arco primero. La flecha me queda 5. Un paquete encima todavía. El Maxi. Sed. ¿Qué cosa internet? Yo no puedo creer que estamos en el año que estamos y siga funcionando tan mal. Asco. Un asco, loco. Orlo el lobo. Hay alguien. Sed. La verdad, ayer a mí me funcionó mal el Hunt. ¿El Hunt te funcionó mal? No hay nadie acá. Y la verdad que no sé. Honestamente, la verdad que el asco de internet que tenemos es lamentable, boludo. A ver, yo por ejemplo acá donde estoy, tengo el máximo de internet. Orlo y son logo. 50 megas de mierda, boludo. O sea. Sí. ¿Qué hace con 50 megas de mierda, boludo? Pero al resto no es y ahí fue algo de mi servicio. El Maxi. ¿Pero vos qué tenés? Sí. Orlo el lobo lindo van arsemando de la ruta del jueves. Orlo el lobo. Sed. Ya ni me a un cerdo si tengo 50 o 100. Sí, yo tengo 50, hermano. Está empezando a amanecer, lo que tendría que hacer es irme a minar, Orlo instalar el lobo. Un poco. Sed. Orlo el lobo, jaja, se puede hacer algo más lindo, pero sume a Rodri en un costadito, jaja. El Maxi.
Sed. Yo ahora tengo 100 MB, pero son más inestables que bombacha de señorita de burdel. ¿Usted qué tienen? ¿Fivertel? ¿O tienen otra compañía? Ir a minar un poco, juntar hierro, carbón. Sí. Telecentro. Fiverr. Orlu el lobo. Sed. Sí, Fiverte. Y yo también tengo Fiverte. Buenas. Buenas, caballero. ¿Cómo es? Pero hay muchos que tienen problemas con Fiverte. Orlu el lobo. Una banda. Sed. Yo tengo Fiverte, jajaja. El Maxi. Sed. Orlu el lobo no es que no existe más, no se llama personal. Sí, ahora no sé cómo le pusieron ahora el Flow o algo así, o le pusieron al tema del internet. Hostia puta, qué neblina que hay. Orlu el lobo. Sed. Si es lo mismo. Orlu el lobo. Sed. O sea, personal es ahora. Ah, ahora es personal. El Maxi. Sed. Flow no es el servicio de cable. No, por eso he preguntado, porque habían cambiado por ese motivo. El Maxi. Creo que era personal Sed. Flow primero. Orlu el lobo no es así, lo mismo. Después. Actualicen viejo a MC, no le dicen Pamparnix. Escuchalo al joven. Hacé tortear, Maxi, hacé tortear. Orlu el lobo. ¿La vas a ver el jueves? Jaja, personal flow es. Ah, bueno, por eso, personal flow. Otro día me estaba comentando un el loco. Maxi. El decodificador ese de Flow. El jueves. Sí, el jueves. No va a estar el BF, pero vamos a estar con el camión y la carga y te vamos a hacer mierda. Acordate lo que te dije. La jurada. Orlu el lobo. Sed. No sé, no sé del jueves, dicen le paso la raid a tal y el otro a tal. O sea, yo lo decía. Sed. Pero bueno, ahí tú haces una cosa y la otra, pero bla bla bla. Orlu el lobo. Yo decía de todo abrir al mismo tiempo. Chocamos a Maxi Desis. A ver, decirte a las 7 de la tarde y. Truso. ¿Y cómo es? Sed. Y de ahí. Noel. Y ahí hacer un multistream, boludo. El Maxi. No se ven distintas etapas de conducción, digamos. Bueno, el Maxi. A todos. Sed. Noé. Orlu el lobo. Sed. Y a mí me sirve solo por el tema de sumar las horas, creo, pero tampoco me importa mucho. Nunca Truso. Le importa nada. Sed. Nunca le importa como nada. Como quieran la mayoría. Orlu el lobo. Sed. Noé Noé. El Maxi. Sed. No me caguen la ruta al principio ni al final. El Maxi. Si la agarro con el coso no puedo. Orlu el lobo, tenés fijarte más el promedio. Obvio, lo que yo le estoy diciendo. Pero entre que no abre, que esto, lo otro. Ey, todo el día me estuvo haciendo. Todo el día para que le ayude con el coso, me pegó una forreada. Qué asco, loco, qué asco. Ah, lo voy a agarrar así con el pico, lo voy a agarrar. Medio love. Hoy otra vez. Hoy estaba en estrella otra vez, puta. Otro ah, el que cambió, bla 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 bla. Sí. Ah, manejá eso. Jaja, por Q me puse a hacer el posteo. Así, ¿cuánto demoraste con ese posteo, boludo? Yo pensé que, no sé, iba a ser algo más elaborado, qué sé yo, algo en 3D, con animación, tipo GIF. Sí. No sé. Jaja, te quiero, Rodri, jaja. Lo de puta, el torrente. Me el falta Maxi. Una sub y sí. Agregamos un icono malo. Agarrábamos Canva y lo teníamos. Sí, Orlu sí, sí. Lo vamos a tirar por el barranco el solete. Jajaja, chupala. El Maxi. Sed. Jajajajajaja. Orlu el lobo. Sed. Bastante Q me puse a recortar los personajes mierdas del ETS2. Hola.
Pero ahora dígame si no tengo razón, el vaco. El otro día estaba haciendo un stream en Paint o Photoshop, no sé qué puta estaba haciendo. Un dibujo así, no sé, maravilloso. Y después hizo cortar y pegar la imagen. ¡Qué hijo de mil puta! ¡Qué hijo de puta! No. ¿Cómo? Y así, yo no voy a escrachar. Porque así le roba a los clientes, pues, el chanta. Orlo el lobo. Sed. No, pero quedó bien. Ja 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 ja. Truso. Sed. Ja 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 ja. Se ríen porque saben que tengo razón, hijos de puta, ¿eh? Orlo el lobo. Sed. Ahora me pongo a hacer otro. No, ahora deja de ese. Sed. Que te invada la culpa. Que te invada la culpa, perro. Truso. Sed. Se tenía que decir y se dijo. Ah, vale. Bueno, acá estamos mirando. Acá podemos encontrar arcilla. No se ofenda, lobo. Venga, que le hacemos piedra, un camino entre todos. Sal, oro, hierro, Orlo un poco todo. Sed. Más fácil poner un camión y el texto. Ah, vale, le ponías el camión ahí en cosa. En... Orlo el lobo. En la carga. Pero bueno, ¿dónde está la simulación sino? El Maxi. Sed. Orlo el lobo, teléfono para alguien. Yo honestamente me imaginaba, qué sé yo, iba a ser tipo un avión así, tipo chorro, ¿viste? Truso. Con que escriba en el cielo, no sé, pero el bueno. Puse pico es Hernancito, jajaja. Orlo el lobo. Sed. Si no me haga hablar, jaja. ¿Cuál de los Hernán? ¿El hincha River? ¿O al otro? ¿Por qué no me aparece Orlo el cabello? El lobo. Ahí? Sed. Entro en una mitad y vengo. El Maxi. Dale. Sed. Hernán, ¿por qué no se lo invito? Truso. Sed. Habla, lobito, dale. Orlo el lobo. Sed. El permaban. Orlo el lobo. Sed. Ja ja ja. Truso. Sed. Ja 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 ja. O sea, acá el que organiza. Si alguien es culpable es el Santi. Porque ¿quién organizó el convoy? Seamos honestos. El Santi se encargó de invitar a la gente, así que. ¿De aquí se te ayudo? No, que yo puedo. Bueno, te apeló ahí, la tengo más larga que todo. Soy el exitoso, el popular, Truso. El chico del momento. Sí. En realidad lo organizo Lobo y Gonza. Truso. Bueno, no importa. Sí. Desumamos en el momento. Truso. Claro, obvio. Sí. Ja 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 ja. Truso. Sed. Ya ve, lo hubiese molestado. Dame la happy. Voy a Sed. Entre un chiquitín que dentro de unos min salvo. Hola, Doyita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sed. Hola, amigua. Hola. ¿Cómo anda usted? Concha, ya me pasé. Sed. No es mi culpa ser una superestrella. Voy a popular. Sí. Buenas tardes. Hijo de puta. La miwa. Sed. ¿Cómo estamos? Excelente. Sí. ¿Usted? Truso jajajajaja. Acá nosotros estamos minando un poco, tratando de talar. Sed. A juntar el alfombra roja para usted el jueves. Truso. Sed. Ven un pelotudo con gracia que hace monerías y la gente le tiene lástima y le deja la view un rato. El Maxi. Sed. Buenas, Goyita. Hay que juntar todo porque después acumulamos, después vamos y vendemos y hacemos plata, si no, la tenemos complicada. Uy, que me queda la loma el chato de la mula.
Ahí viene, ahí viene. Ya con la gomera. Te voy a poner ahí que te voy a pegar un pico. A ver, a ver. Está complicado dejarla ahí entre cosas. Siempre te pasa un poco. ¿Sé por qué no me aparece el tema del caballo? Tenía acá. Ah, vamos a minar esta. Miramos acá. Después cargamos en el caballo. En la mula. Me quiero comprar un caballo, pero que me quiero comprar uno más o menos me sale $50, así que. Y tengo que, creo, no sé si 8 o $10. Mirá, una pepita de oro. Voy a empezar a tirar acá. Otro de estos, tiramos ahí. Truso. Sed. Allá le compran el caballo a 50. Truso. La cabalgata, con te doy dos tapas de Coca-Cola y me estoy arriesgando. Hijo de puta, boludo. Qué gente de mierda, ¿eh? Se quedaron ofendidas las perras. El Maxi. No sé si tiene papeles. ¿Cómo que no, boludo? Todo legal. Todo legal es esto. ¿Vos pensás que... ¿Que quiere qué? Que va a... golpear tapera acá. Sí. No, papá. Sed. El Maxi 91 vendrá con el 08. Hijo de puta, cabrón. ¿Eh? Están vengando ahora, ¿eh? Soletes. Tal oro. Boyanji. Carbón. Sed. Buenas Maxi 2 y adiós Maxi, así con mi llegue me voy volando cara mareada, cara mareada, cara mareada, cara mareada. ¿Qué pasa? Estream Elements. Sed. Si estás en el chat, Anamita saludaré y si ahí podemos conversar un poco. El Maxi. Sed. No sé ni se le ve los stickers de la Ribichan de seguridad. Truso. Sed. Que se está fumando uno, dijo la gala, y por eso está volando. Ah, esta. Boyanji. Ahora entiendo. Sed. Goya ocupada, Goya batería. Boyanji. Sed. Vamos a ver, vamos a ver. Truso o Bibletump, Bibletump. Vamos a ver. Truso. Después a las 22 horas está ahí. Ay, ay. Boyanji. 22 horas. Sed. Oreja, ok. Vamos para allá más abajo. Ya la recorrimos. Esta. Ya la hicimos. Truso. Tiene tormenta, sed. ¿No? A las 21 es. Boyanji. Ah, oh, sed. Dios. Ja 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 ja, siempre dije que ese la noche tengo tiempo libre. Truso. Qué mal sed. Lo tuyo, güey. Pasa cu el loco Faxun es un icono ahora. Claro. El Maxi. Claro, ¿viste? Entonces. Ja 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 ja. Boyanji. ¿Quiere saber que quiere sed. Enganchar a otro ahora, viste? Porque no, no para, sí. No para la goya, viste. Kim Milangri, Kim Milangri, Kim Milangri. Tira por acá, tira por allá, tira por allá, se engancha el rulo, te engancha la pata, o sea, no, es terrible las tácticas, la estrategia que tiene la goya. Sí. Es una como... locura. Boyanji. Sed. Saca la boluda. ¿A quién engancho? Saca la boluda, que Truso. Ya te conocemos. Sed. Enganchame todo, Goya. Boyanji. Sed. Jas, 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 jas. El Maxi. Sed. Noé. Truso. Sed. Asfixiame, pegame y decime Marta. Boyanji. Sed. Me ahogue con el agua. Qué porquería. Ah, concha tu madre. Trabajo duro este, pero hay que hacerlo. Queremos salir de la pobreza, sí. Tenemos que trabajar.
Me encantan los ojitos chinos del Rodri cuando se erija, jajaja. Y yo por eso siempre digo a mi vieja, me encantaría conocer a mis verdaderos padres, porque yo siempre pensé que soy adoptado. Y aparte soy un rubio arrepentido, ¿vale? Porque acá atrás tengo tú un mechón rubio de nacimiento. Así que algo ahí pasó. Sed. Me voy, cara aburrida, ojalá les agarren calambres en los coquitos, cara la aburrida, bollita, cara aburrida, ojalá cara te agarre cagueta, me resta la semana. Sed. Por peleadores. Ay, por peleadores, uy, bollita. El Lea todo ilusionado con la Goya. La otra lo abandona ahí por cualquiera. Qué vergüenza, qué vergüenza. Kimilangri. El Maxi. Sed. Después te compramos un battery bank. Entramos como es la pelela. Boyanji. Sed. Le estás diciendo a Fax un cualquier. Boyanji. Sed. Con el chiquitín de Fax un no. Truso. Sed. Pero si el Lean la cago cuando dijo que se casaba con otra jajajaja. No vengas a hacer algo. Sed. No mienta. Que arde el mundo. Casi fuere todo. Hoy se tiran con de todo los chicos. Truso. Sed. La Goya se enamoró del Faxun porco hace altas mazas tortas pastelitos. Ah, Truso. Mirá. Sed. Por la conveniencia con de la comida se enamoró, Qué feo. Boyanji. ¿Cómo caíste? Sed. Y Chaos andaba preguntando por todas a ver si estaban solteras. Vergüenza. Adorado también, adorado lo ilusionado, sí, para poder ganarlo en las canicas, sí, como si que no... cocino hace años que soy amigo y solo un porción de torta de ricota Koumi. Boyanji. Sed. Claro, Faxun se ganó mi corazón por medio de los postres, cara de alivio. Ah, mira. Bueno. ¿Dónde vas a picar, loco de mierda? Es el enfermo este. Ah, mi tobillo. Acá tengo para un rato porque tengo que irme para allá. Boyanji. Tengo que irme para allá. Eiche, así se calmaron yeguos peleadores, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa. Dele, te dele. Bueno, vamos a ir primero. Bueno, vamos a traerla acá a la otra. Truso. Sed. Yo solo voy a decir www. Truso. ¿Cómo no se hace hostia? ¿Cómo no se hace hostia? Jaj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 
Si te llega el pie grande este acá y te hace eso, pero. Eso porque no le dice, hacete coger. O sea. Nada más. ¿Qué mierda es una piedra o...? No, volvamos a lo que digo. ¿Cómo no dejé las cosas ya, pelotudo? Truso. Sed. Pipipiriri pipipipiriri 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 pipipipiriri. La vas a tener que poner, no te queda otra. La leche acumulada es mala para la salud. El Maxi 91 lo vuelvo loco, jajaja, pero le gusta. El Maxi. Sed. ¿Por qué no tiras una flecha a Necochea? El Maxi. Es mala, es una mala idea. Que le caiga en la nuca. Truso. Sed. Ja 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 ja. No se caliente la otra. No me acuerdo que una vez Santi me dijo, dice, este programa está bueno, se lo voy a decir al Maxi que se instala, dice, para cuando estaba conduciendo y eso te quema más cómodo. Así que nunca lo haga, Maxi. Y si lo hace, hacelo por punta. El Maxi. Sed. Eso le dice al lobo por la noche. Al lobo le debe decir tantas cosas. ¿Mierda había? Truso. Sed. Yo siempre te dije que es una V3 a RGE y ese programa jajaja. Truso. Este Sed. Programa está bueno, solo que así, bueno. Jodete. Pensé que iba a tener modos troll, boludo. ¿Y otro cierre ya? Truso. Sed. El día que tengas 40-50 viewers hablando en el chat y no tengas el programita, te quiero ver. Pero yo sé que hay una forma de ponerlo para que lo canjeen por punto el mensaje. Pero no lo descubrí cómo hacerlo todavía. Sed. Si eso es verdad, es bastante choto y pesado el Sed. Pero después, cuando lo encuentre, agarra el Sed. A tener que manotear el culo, hijos de la chingadera. El Maxi. Sed. El que tiene rucalleja está bueno. Claro, este es el mismo. Solo que la otra vez lo puso otra vez por comando. Pero no me lo tomaba, no sé qué. El qué. Maxi. Sed. Tenía que poner la exclamación o algo. Y después está el otro. Y después está el otro, qué cosa. Es más, si este programa me lo había pasado Ruka. O sea, Rubén. Quería ser Ruka Yeja. No me acuerdo de Ruka. Cuando había arrancado que nos miraban re poca gente, boludo. El Maxi. Sed. Mire, usted se codea con los grandes. Obvio, es malo, tengo el seguidor a Ruka. El Maxi. Sed. Me voy a mi cucha entonces. No se ponga triste. Truso. En medio del cobre. Sed. El Maxi 91 por eso trata conmigo, rey. Truso. Sed. Ya me da el otro agrandado. Ya me da el otro agrandado ahí. Calmate un poco, Kira. El Maxi. Sed. Ja 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 ja.
Truso. Sed. Nah, salieron dos streams hermosos esta semana, no me vengo arriba. Truso. Sed. Desp, me quedo solo y me pongo emo. El Maxi. Sed. Se subió al caballo el Truso, está jugando al Red Dead Redemption. ¿Es el caballo o qué parte se montó? Parece que se montó debajo el caballo. ¿Qué parece? Ah, voy a tener que tomar agua. Me sigo sosteniendo, Truso, que tengo ganas de conducir sed. El Uy, tenis. Qué lindo un pedazo de esos en la cola. Truso. Sed. Hijo de puta. Ah, no, era por Aji, perdón, rey. No pasa nada, no pasa nada. Pero vamos a ir por acá nomás. Me desespero total. Esta mañana también estuve juntando un poco de esto. ¿Cuántas pieles tengo allá? Las dos. Cierro. Y a la otra, voy a tener que ir al banco a cosa, guardar la plata, lo poco que tenga. La nariera y no tengo la silla para llevarla, no la puedo montar. Así que la Goya está off, full faxón, Mirámela, mirámela faxón, No la tenía así a faxón. Nos robó a nuestra fiel Weaver. Permaban. No baje. ¿Alguna vez escucharon ese tema que decía? Una parte decía: negros de mierda, habría que mandarlos a laburar a la cordillera. Sed. Ey, si a Aison aparece una nueva cara bonita y te abandona. No, una vergüenza. Decepcionado. Qué tal luz acá, porque tengo para la camarita, me deja sordo. Sordo, escucha, que estúpido. Ciego. ¿Cómo me va a dejar sordo la luz, imbécil? El Maxi. Sed. Queda triple trailer para el jueves. El Maxi. No tengo Sed. Gran. El triple silo. El triple silo, el que estaba conduciendo el Santi hoy. El Maxi. Sed. ¿Por qué solo se puede salir de Finlandia si es ACI? Ah, oh, pero te deja ir hasta Portugal con el triple. Ese es el tema. Que nos deja hacer todos los kilómetros con la carga. Eso sería lo mejor. El Maxi. Sed. Ahora voy a probar. Tenemos que asegurarnos de eso.
Porque viste que hay partes que en las que no te deja pasar, ya ni con el doble. Truso. Sed. El Maxi 91 hay cubers y justo hay carga para silo de tantos km, pero ténganlo preparado. A ver, es que eso da igual. Porque si él la prepara con el programa, con Speditor, ¿entendés? Cuando la agarre, nosotros calculo que se la vamos a poder copiar igual. O sea, como se viene haciendo con las otras, digamos. Calculo que por ese lado, calculo que no vamos a tener problemas. O al menos espero. Truso. Tenemos que probarlo. Vamos a jugar todo base, igual no va a haber programa raro de nada. Ah, todo base lo quería hacer. Yo pensé que lo quería jugar con DLC. El Maxi. Sed. Vio decís que hay partes que no nos va a dejar pasar. Yo sé que había partes en Alemania por ahí que no te dejaba entrar con doble o con eso. Pero bueno, no sé. No sé si lo habrán cambiado, Truso. ¿No? Sed. O sea, DLC sí, pero me refiero sin mods ni programas externos. Claro. No, qué sé yo, lo hago bien. Y total. La tendríamos que probar igual y a la mierda, ¿me entendés? Truso. Sed. Igual la reguta seguro la arme yo full secundarias y curvas picantes. Dale. Truso. Esa no da ni problema. Autopista poco y nada. Mejor. Sí, porque para hacer eso, sí o sí, ¿cuántas eran estas? Cuatro. Y tenemos que asegurarnos. Truso. Sed. Seguramente pasemos por las curvas de Austria bien cheto. El eso, Maxi. Eso va a estar bueno. Sed. Le gusta la calita. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién? Pasar acá. Tengo una seca el punche. Ay, hijo de mil puta. Truso. Sed. Lo voy a saludar un toque al majo. Truso. Dale, dale saludo. Sed. Aji vengo. Dale, papá. A ver. Si tenemos suerte, nos cruzamos con el ex después un ratito. La taberna. Es acá. Ya me voy por el pollo. Stream Labs. Sed. Ah, oh, bueno. Guido 776 y subscribe with tier 1. Prepárense, agarren bien las casas. Que el Guido se suscribió. Algún acontecimiento paranormal o de natural, tipo un tornado, un F5, algo va a pasar. ¿Cómo andas, Guidín? Muchas gracias por esa suscripción, querido. Tengo un jabalí. Sí.
Guido. Sed. Bien, vos. Todo bien acá en este server. Forajido. Está tan chitón. Está bastante guapo, tiene varias boludeces para hacer. ¿Vas a volver al rec deck o no, Guidín? Sería un poco que malo ya, sí. Listo por acá. Guido. Sed. No, jajaja. Gracias, rata, volvé. No te hagas rogar. Acá. Yo ya tenía una banda de cosas, empecé a vender todo. Necesitaba plata. Ahora sí, voy a acumular, acumular, acumular. Y después ven. Dos. Dos por acá. Otros dos. Ah, no. Ah, no, el pueblo. Me tiró un ratito en la siesta. Puse el despertador, sonó. Lo apagué. Yo hago un ratito de fiaca. Me dormí una hora mala. Concha su madre, boludo. Qué rabia. Libre. Se ve un choto con la nieve, Lo que no fui todavía fue al pantano a ver por el tema de los caimanes. Tenemos un super mega convoy de un poco más de 4000 kilómetros, Guido, para hacer ahí con Russo, con Maxi, con Lobo y no sé quién más estará. Dos con algo tengo. ¿Cuánto tengo ahora? Tres con 86, ya. Ya que lo tengo que mover. Vale, forra.
también. El Maxi. Sed. ¿Hay acción o no? O sea, llegamos. Sí, ayer hubo tiro. ¿Qué ha pasado aquí? Así que. Este. Oye, Fiodor, ¿y la doctora? No, este. A ver, tenemos que terminar de hablar con este hombre, que dice que ya está listo para contar lo que es de noche. Comemos. De ese prisa. Tengo una carne cruda que botar. ¿Y esto, Rain? Hostia. Ven, entonces, doctor, y vente que vamos a hablar con el grandote de este a ver qué es lo que nos cuesta. Ya tengo que recargar el PJ, pues si no me camina todo despacio después. ¿Con el enano? Sí, me da la impresión de que no sé. Disculpe que las molesto, hola, buenas. Guarda con los pies. Ah, tranquilo, viene su cantimplora. Tienes la misma impresión con el enano, ¿no? Sí. Sí, el enano también es muy buena persona, pero yo no me fijaría tanto, la verdad. Hasta luego. Hasta luego. Sí. De hecho, su hermano me dio. Voy a poner un toque de aire, boludo, me estoy cagando de calor. Ahora sí me recargo el PJ y camino el normal. El Maxi. Sí. Sí. Calor. El Maxi. Sed. Yo me estoy cagando de frío. Y yo porque estaba con el aire puesto. Con la calefacción. A ver. Opa, va. Vamos a ver si hay alguien ahí en la taberna. Stream Elements. Sed. Si estás en el chat, Anamita saludaré y si ahí podemos conversar un poco. Tengo que calentarme agua. Al mate y se te amigo frío. Viste que mate frío. Ah, la gueta segura. ¿Cuánto me voy a sentar acá? No sé si me deja tocar el piano. Por lo que veo, me parece que no. No. Varias. Erección. No me deja con el piano. No lo toque. Un segundín, caliento agua y vengo.
De vuelta. Vamos a ver algo. Vamos a revisar esto. Yo pongo un punche tranquilo. Ah, todavía me lo marca el forro. Voy a descargarlo después. Tiene que ser mucho. Cago. Papá. A ver si ahora veo la mula o qué onda. Que voy a tener que salir y... ¿Te tira? Un cepillo. Bueno que se consigue carne bien acá. Cuando despellejás el animal ya al toque. Vamos a ver esto del tema de los caimanes, a ver qué onda.
si vemos alguno primero. Echaba la cabeza. Como me ha molestado la piel. Carne de casa mayor. No. Carne seca. Ok. ¿Más? Estaba viendo que acá en la hoguera podía hacer un montón de cosas. No sé qué da. Hacía un coyote lejos. Lástima que estas pieles te deja cargar solo una, che. El Maxi. Sed. No se ve mucha gente dando vuelta. Están más concentrados ahí en el pueblo estaban. Yo, por ejemplo, de acá todavía no me fui nunca a los otros pueblos, como en los otros lados que me iba, digamos, a Valentine, Blackwater. Neblina. Pone todo che en mal estado. O sea, más no interesa el tema de acá. ¿Hay algún otro por acá? Puta neblina, loco, no sé un pinga. Vamos a probar el tema de la pesca acá. Sí.
intento llevar la piel a ver si paga algo. Quiero sacar esa duda. Druso. Sed. Qué lindo como con un clic viajan 22000. ¿Cómo? A entender. El Maxi. Sed. Bueno, nos vemos, señor. Vale, Maxi. El Maxi. Sed. Que tenga una buena tarde. Igual usted, caballero. Espero que le vaya muy bien. ¿Cuándo abre? Druso. Sed. Le mande la plata del alquiler a la dueña, jajaja, un clic y plup. ¡Ah! Ahí, sí. Que te va como nada, boludo, el tema de la guita. Qué asco, boludo. Ah, qué mula suelta, che. ¿Era algo? Así es, todo. Está mal. Guardar esto. 4. Dieciséis calores, 2 cervezas, planta de tabaco, madera, tablones. Ya tengo así. Mañana voy a decir, mirá. Voy a sacarme la carne cocinada. Ahí. La botella de agua. Ya tenemos 4. Yo hice otra, pero no la veo. Acá está, pepitador. Ya con... creo que eran... 10 o 20 de esta, saco una de esta, una pepita grande. Después con 20 pepitas grandes saco un lingote de oro. Así que hay que seguir a full. Ahí está toda la gente, ¿eh? Ya cuánto tengo ahora encima, si guardo 96, voy a depositar $3, no me di cuenta. Buenas, no, Patrick. Buenas, Hugo. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Excelente, excelente. Mira, creo que necesitaría tu ayuda. Bueno, no es que la necesite, pero...
Confío en ti, te conozco desde hace tiempo y sé que eres cazador y estás cerca. Dime, dime, ¿qué te puedo ayudar? Pues mira, ven por aquí. A ver, Lace, ¿qué nos tiene, Lace? Ya lo conocen, el señor Hugo Piquet. Dime, dime, dime. No, andaba viendo que creo que con quitarme el abrigo ya bastaría, creo. Pues a ver, quítatelo. De todos modos, la Impresionante. bandana también te tendrías que poner una. Porque ya te lo explico luego. Pero necesitaría que el color fuera lo más parecido a arena del desierto posible. Con un poquito de ¿Qué quiere verde. inventar este? ¿Qué cagado se quiere mandar? Porque hay que meterse en algún arbusto. Vale, pues Patrick, te comento. Dime, dime. Tengo un encargo del gobierno y pues necesito a alguien más. En plan, actualmente pues es un grupo grande, entonces pues me gusta ir preparado. Yo creo que solo podré, pero por si acaso tenemos a una persona más que se va a encargar de cubrir a Declan y luego que me gustaría tener a otra persona que se encargara de cubrir a Declan, que es él, y al enano. Ajá. A Entonces cubrirlo ahí a él actuarías tú. y a la enana, digamos. Correcto. Vale. Tema que hay ¿Cómo un me ve Hugo? problema. Dime. Que no tengo ¿Cómo me armas, ves, tío. Steve? Espérate, ahora. Buenas. Buenas. Sí, así vas bien, pero ponte una camisa también. Vas a necesitar una bandana. Y los pantalones, si te los puedes poner del mismo color que el chaleco, estaría de putísima madre. Difícil, pero bueno, intentaré. Sí, bueno, aunque sea poquito, pero es más que nada por tu seguridad. A ver, ¿dónde está aquí Recordad que lo de la ropa os lo digo por vuestra seguridad. Vale, pues, ¿cuál era el problema, Patrick? solo tengo un arco y hacha. Pues por eso no te preocupes. Por eso vas a ser el que va a cubrir al enano y el otro. Los dos tienen un revólver, entonces tú te vas a encargar de que ninguno se acerque a ellos. Es lo que te digo, el plato principal voy a hacer yo. Ah, entiendo, entiendo, perfecto, perfecto. Vale, pues nada, lo único que te busques ropas así tipo color desierto. Ajá. Y ya está. Y en cuanto estemos, pues comenzamos. Vale, entonces voy al banco a buscar algo de dinero, así me les compro alguna vestimenta ahí al hombre. Vale, perfecto. Dale. Yo creo que con unos $5 deberías de tener para una vestimenta. Vale. Otra vez pobre. Retiró dinero. Nos va a quedar $8. Voy a sacar 5 a lo que tengo encima por las dudas. Perfecto. Así 6. Druso. Sed. ¿Cómo te ensartaron, jajaja? Vale. Hola, grito. Pero bueno, me van a dar un arma por lo menos. Bueno, sé qué carrera hacer, chico. Bueno, a cambiarse ropa. Lo bueno es que después ya me queda cualquier cosa. La mierda de los ahorros. La ropa.
Necesitamos color desierto. Ale Kirito. Sed. Empieza a matar gente. Vamos a ver, vamos a ver. A ver mejor. Oh, me cuesta. Cuesta ser malvado. De saber de que pase antes, no me desagrada tampoco, ¿no? Ale Kirito. Sed. A la noche probaré para entrar. Dale, dale. Dame una manito o algo. Que te oriente. Decime nomás y. Y a la mierda. No tengo nada marrón, loco, en serio. Vamos a volver a la otra que era verdecita, claro. ¿Dónde? No. Abrigo. Pero vamos a ir con pantalón. Pantalones. Se pone todo encurvado, boludo. Podría ser. Camisas. Guantes quedan igual, botas. Abajo. Había puesto el otro día. Eran como de nieve. De eso, por si la boina, algo de eso. Cuido, te entiendo. Quiero mapache. Vale, María Purísima.
cuenta nada. Estrella Am Elements. No se desapercibe. Sí. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. No me convence. Cosa. La parte de la corbata. No, tampoco me convence. La compra. El NN. Cinco con 20. Vamos a recargar el PJ. Ya como te rompas. Ahí ya tengo flecha. Sacar más agua. Hugo, vámonos. Según quiero salir ya nuevamente por las dudas. Acá la música está bien, está fuerte, está baja, bastante bien. Entramos nuevamente a ver qué tenía acá. Estuve acá en Instagram. Personas dentro. David. Sed. Buenas noches. Muy buenas, David. ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta de lindo? Es bastante que no te vi, ¿eh? ¿Estamos de vacaciones? David. Sed. Te iba a comentar que el stream se ve a trompicones. ¿Se ve medio manche?
Debe haber algo, me está hinchando los huevos, entonces. Greybiz. Sed. Muy bien por Montana Ando. Por Montana. Mierda. Entonces este se ve para la mierda. Debo tener algo que seguramente me está hinchando los huevos, así que... Tema que... Por ejemplo, David, que me está cargando mal el PJ sí. También. Sí, hace un rato ya. Voy a mirar a ver qué puede ser lo que me está jodiendo. Que no veo nada, che. Nada más Steam, Discord, OBS y el Spotify. Vale, cargó. No me dejaba que no veo a nadie. Sed. Ahora parece que va bien. Hola. Hasta que tengo que verificar a ver si hay alguien en el pueblo porque yo no veo a nadie. Ya estaba verificando. Hay Sed. Gente ahí. Igual fue al reiniciar el server del juego. Papá. Ahora voy a tener que salir y volver a entrar. Pero la puta madre. Ya que le voy a avisar a Ace, por las dudas. Ahí se le cortó. No, se le cortó el directo, digamos. De inicio. A veces vos sabés que me jode, así que no veo gente. O el caballo, eso. Tengo que salir, entrar, hasta que... Hasta que me aparece otra vez que me va bien, digamos. Truso. Sed. Greybiza mira antes no recién nacido. Anda a saber qué onda, che. Medio raro. O mañana ahora que Guido se suscribió. Mañana o después más tarde voy a ver cuando me lo tome. Le voy a poner un emoticono nuevo ahí. Un animado voy a meter. Tengo que cambiar algunas boludeces a la alerta también. Para alguna nueva. Voy a ver si hago alguna acá con el personaje después mañana a la mañana. Pero... Pringadera. Bueno, ahora veo gente, por lo menos. Que no me cargue la cara. Greybiz. Sed. Truso, buenas, no te pregunto qué tal porque te veo en los directos, jajaja, aunque no te salude.
¿Cómo? ¿Me repite? Si tienes mula o caballo. Mula, mula. Vale, pues sube con tecla. Vale. Con permiso, hombre. Adelante. ¡Ay! Ya te viejo para pegar el salto. Truso. Vámonos. Sed. David, genio total, papu eternas, gracias 3. Ah, me carga el cosito de la comida esa. Este el David se mantiene en la oscuridad, en las tinieblas. Aquí yo tengo que cubrirlo a este y al enano. David. ¿Y bien? Ah. Sed. No soy mucho de hablar. Eso se parece, dice que ahora viene. ¿Que se le está cayendo el David. Cosa? Sed. Pero me lo paso bien. Ah, bueno, vale. Se le está cortando, le está jodiendo el internet a Ley, parece, che. Porque... primero tiene una de 4 horas de hoy. Una de 4 horas, otra de 2, otra de 38, otra de 26 y otra de 4 minutos. O viene la fuente que le está hinchando el huevo, que me estaba diciendo el otro día también. Parece que la fuente de alimentación le está jodiendo. Lo que voy a hacer. No tarde mucho. Voy a bajar un toque acá el volumen de del break. Ahí a un 50. Está un 50 también. Lo subieron. Para probar nomás. R. Sed. Rodri 6, hola. Ya en el 50 está bastante bien. Acá. A ver si viene ya Hugo, ¿no? Truso. Sed. Rodrigo 22, Rodri 6, go, Rodri 6, go. Ya le estoy buscando una imagen. Así apago un toque la cosa y no me jode tanto. Otra vez, Alex. Poner una imagen cualquiera, nomás como. ¿Queda algo? Va a tapar ahí. Está ahí, ¿no? Vale, ya estoy por aquí.
Sí, perdona, es que tenía un mareo de todo corto. Pues nada, dame un segundo, que me lo marco y vamos. Buenas tardes. Buenas. Buenas noches, muy bien dicho. Vale, perfecto. Pues... vamos. No os preocupéis, que primero vamos a ir a una zona segura y después ya os vamos viendo. Confírmame a ver si se ve el tema de la imagen ahora. Si no, David. Ahora la cambié de cancha. Sí. Se ve el lobo. Sí, para que estuve cambiando ahí. Vale, pues en un ratito nuevamente, por favor. No sé cómo habrá quedado. Apago un toque acá la luz porque me está matando la luz de la cámara. David. Sed. Por un momento un mapa. Truso. Sed. Deja de romper todo, Rodrigo, de quédate quieto, jajaja. ¡Vaya! Vamos a esperar un poco a la doctora. La verdad que bien no sé qué carajo vamos a hacer. Pues realmente tenemos que ir cerca de Armadillo. No vamos a ir a Armadillo, no vamos a estar cerca de la cólera, por eso no os preocupéis. Pero sí tenemos que ir para esa zona. ¿Y qué debemos hacer exactamente? Pues hay unos bandidos por allí y el gobierno me había encargado pues eso, que me los cargara, pero bueno, siempre hay que tener un poquito de precaución. Pero son bandidos de esos que... tengo una orden para ir allí y matar a todos. Por eso no te preocupes. Son cabezas de chorlito sin cabeza. Habla más fuerte, Declan. Ah, ¿son paletos o qué? Sí, creo que son paletos. Ah, vale. Y decía, si son cabezas de chorlito... Sí, creo que son paletos, pero a un grupo así de grande armado siempre hay que tener cuidado. Sí, claro. Yo soy chiquitito por el matón, ¿eh? Sí, por eso vas a cubrir a Declan. Porque Declan es muy alto y puede que tenga más dificultad a lo mejor por eso. De todos modos, os lo explico ya, el plan os lo explicaré allí, por eso no os preocupéis. Lo que sí, Patrick... Dime. Tu seguridad, yo te he dicho que va a ser en proteger a estos dos chiquitines, pero la prioridad siempre va a ser la doctora, ¿vale? Entiendo. Y yo me quedo en tercera línea, digamos. Sí, te vas a quedar atrás con la doctora. Si ves que necesitan apoyo, pues dispara, pero si ves que la doctora corre peligro, te la llevas lo más rápido que puedas. Si hace falta, te llevas mi caballo. Vale.
Vale, pues vamos a acelerar un poco el ritmo, que toca un viaje distinto un poquito largo. Vale, tenemos que ir cerca al armadillo, o sea... No sé si hacer una misión de caza recompensa. Esperen que les abro el mapa para que vean. Nosotros estábamos acá. Tenemos que ir hasta por acá, teóricamente, dentro de armadillo. Así que no sé qué puede llegar a suceder. Mucha vegetación ahí tampoco tenemos, así que... Qué bueno. La chica que hace de doctora esta, de piba... ¿Has podido comprar alguna máscara casualmente? Tengo la bandana. Chiquitín. ¿Te has podido comprar alguna máscara casualmente? Esta chica también transmite, pero creo que no está transmitiendo vale. Ahora en este momento. Es más que nada por vuestra precaución. Mirando, pero no. Nunca no sabemos dicho. Quién puede haber por allí, así que... Hay que tener cuidado. Por si hay alguien vigilando. Pues a ver, dame un segundito. Sí, sí, nada mal. ¿Cómo va? ¿Se ve bien ahora el directo? ¿O se sigue trabando un poco? Ya tenemos que tener cuidado con los lobos, yo no tengo armas, sí, así que... Pasamos por el otro del río Dakota, vamos a beber agua y... David. Sed. Bien, bien. Yo tengo agua agitada. Vale, vale. Sí, sed. No, sí, yo también tengo, pero... Se ve bien, P. Druso. Sed. Lo único que tenés cara de RF. Bueno, creo que me hace una zona por allí cerca. Pero tú puedes rellenarla en el río tranquilamente. Sí, claro. Vale. No, la cantimplora. Sí, sí, sí. Ahora eso sí, por aquí tengan cuidado que parece que salgan lobos. Amigo, ¿tienes una pistola? No, 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 no. Solo tengo arco y hacha. Vaya. Estaba ahorrando, pero bueno. Pero me quería comprar un caballo. Por el camino, por el otro camino. Delante. Así lo más seguro ahí ya. Que no, no me deja cerrar. Ah, sin duda, sin duda. Vamos a proteger. Es que tal, pues si ve algo sospechoso hacia los lados, que se acerque y me avisa. Entendido. Se va a ver un lobo por ahí atrás, por acá de delante, un poco más allá. Boyanji. Sed. Volví celosas. No, bueno. Venía nuevamente. No sé por qué no me aparece el tema de la comida y la bebida acá. Vale, ahora para evitar los osos, lobos y demás, vamos a coger un poquito de camino otra vez. Ok. La doctora ahí no está transmitiendo. Lo que estaba mirando antes. Druso.
Menos mal que tengo otro cosa de flecha. Yanji 8 Rajemo, dijo Nemo. Boyanji. Ahí te vale, Declan. Sí. Les voy a dar con el cinto, así se calman cara desternillándose de la risa. Boyanji. Sed. Sonó feo eso. Truso. Muy, muy feo, sed. Vos dame no mamán de il mecha. Truso. Sed. Ja 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 ja. Boyanji. Sed. Mejor me quedo en el rincón, jaja. Pero bueno, es que no me aparece cuánto tengo de comida y bebida. Vale, a ver, tome dos. Tomar. Rellena. Ven aquí, chiquitín. Rellena. Patrick, ven aquí. Toma. Vale. Toma, Declan. Ah, pues no me viene mal, la verdad. Ahí tiene. Vamos a comer una. Muchas gracias. Que no falte comida. A ver si la camiona. Arriba, amigo. Vamos a esperar al pequeño. Hallando un pis. Sí, no te preocupes. Estamos yendo, Goyita. Vale, pues vamos. Como una misión. Bastante lejos, tratando de... Como si fuera una misión de caza recompensa. Que está Hugo. Que vendría a ser Ace. Ustedes ya lo conocen. No se nos habló para Forza. Así que vamos con arco y flecha. Pues somos pobres. Creo que antes del caballo me voy a tener que comprar un arma, me parece. Espera un poco la doctora, Hugo. Boyanji. Sed. Deberías bailar en la barra o... Ese concepto. Boyanji. Ese concepto. Sed. Hola, Hugo, no lo recuerdo. Guido. Sed. Alguno se va a llevar un fechazo por error. Hey, loco, estás hablando con el mejor arquero del exilio en el Conan. Imposible que se lleven un fechazo. Pero... Llevas armas, balas, ¿no? Vale.
Hombre, después de conocer a tu hermano que se quiso venir de casa sin ningún arma, ningún lazo, ningún cuchillo, pues... Mira cómo van cambiando el tema de los paisajes, ¿eh? Es increíble. Pasar de la vegetación al pleno desierto prácticamente. Y allá adelante ya es todo desierto, casi. Marcando una temperatura de 27 grados. A fumar otra cigarrilla antes de llegar. Después la vamos a tener jodida. Stream Elements. Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. ¿El mal lavado los mate? A ver qué sucede. A ver qué sucede. Goyanji. Sed. El Rodri pescaba con las flechas, como pueden poner en duda su actitud con el arco. No, claro, ve, Goya. Por fin. Vale, pues mira, os voy comentando el plan porque va en dos partes. El primero es, están cerca de Fort Mercer, pero no se supone que no están en ese fuerte. Pero de todos modos, vamos a entrar a ese fuerte porque desde allí seguramente podremos ver algo. Así que voy a entrar yo en Fort Mercer. Declan, si escuchas tiro, entra detrás lo más protegido posible, pero con un intervalo de unos 10 segundos para que él se centren en mí. Y luego entraría al chiquitín. Patrick, es lo que te he dicho. Tú les tienes que cubrir, pero es más importante la vida de la doctora. Bajo cualquier circunstancia, ella tiene que salir ilesa. Vale. Y ese es tu trabajo. Ok. Vale, y bueno, doctora, entonces yo, ¿cuándo entro? Perdón, que no me he enterado. Pues después de Declan. Estamos yendo a hacer una misión. Después de Declan, ves que hay uno caído, ya sea yo o él. Tu prioridad es cogerlo y salir de allí. Vale, vale. Y luego ya saldrá el que está en el tiroteo, pero intenta cubrirle un poco. Vale, vale. Y si ves que no puede, pues llamas a Patrick. Pero la doctora en ningún momento se puede quedar sola. Goyanji. Vale, y una vez lleguemos a Formerte, es muy posible que eso esté vacío. Porque normalmente suele estar abandonado. Goyanji. Pero si casualmente está, pues perfecto. ¿A quién tenés que proteger, pues Rodri? Desde allí ya podré ver yo la situación ya. Y deciros a dónde colocaros cada entra, uno. Entra que Hugo. Tengáis buen ángulo. Este es marrón. Y bueno, y entra este. Podamos salir todos ilesos. Y entra este. Y ya las tengo que ir protegiendo a ellas dos, pero sobre todo a ella, a la chica. Una. Clarinete. Vale, ¿y tú, doctora? No, ninguna pregunta. Vale, pues nada, vamos allá. Bueno, vamos. Esperemos tener buena suerte. Pero entonces yo... Vale, pues Patrick, móntate con la doctora. Vale, vale. Goyanji. Sed. A la doctora. Opa, ahí estamos. Y doctora, usted no llevará armas, me imagino, ¿verdad? Bueno, llevo un revólver. Pues con esto basta. Vámonos.
voy a poner la cámara un poco más lejos. Zaira. Sed. No puedes sacar el arco si vas a ir tras Rodri. No, no. No, igual nos vamos a bajar, así que... Ahora es para acercarnos hasta cerca del fuerte. Así que bueno. Ah, el tema es que tampoco tengo revólver. Tengo el arco y el hacha y el cuchillo nomás. Y el lazo. Lo que estoy viendo que ahora, sabía que cuando volví a entrar el coso eso, como que no me aparece la barra de comida y bebida. Así que... Boyangi. Tengo que tener cuidado con eso. Sí. Palala jaja jaja. Ah, la doctora por lo menos tiene la cintura más chica que el otro. Boyangi. Sed. Yo que me perdí bastante porque tienen que proteger a la doctora quien le quiere hacer daño. No, es como que la doctora es como que va al refuerzo por las dudas si alguno de nosotros cae herido, digamos. Más que nada. Entonces yo, por lógica, tengo que proteger a los otros dos. La de atrás. Pero tengo que estar delante de la doctora por las dudas. Para que no le pase nada. Tema que el frasco de flecha trae 20, así que mucho tampoco voy a poder inventar, digamos. Creo que los he perdido. A la derecha y para arriba. Boyangi. Ahí, sí. A la izquierda, a la izquierda. ¿Y cómo no está armada, doctora, siempre un arma tenga? ¿Para acá? Para atrás, para atrás. Pase la roca esa grande, a la derecha. Acá. Y del caminito. Boyangi. Sed. Arriba. No, señora, para el otro lado. Ahí, pase detrás de los cactus. Aquí a la izquierda. Exactamente, guarda que nos vamos a pinchar. Ahí está. Ahora sigue el camino nomás. Mi marido pobre. Boyangi. Sed. Arriba a mujeres. Boyangi. Sed. Me está agarrando un paro cardíaco. Taira. Sed. Pero que sos banda. No. No soy banda. No, yo nomás hago de cazador. Hago un poco de minería, un poco de tala de coso, de planta. ¿Cómo que será por aquí? Y aquí está el fuerte, así que calculo. Y ahí atrás viene. Madre mía, doctora. Se me perdió un poco la doctora. Pero vamos a ver, si hemos dicho que íbamos que aquí podía haber un tiroteo, ¿cómo se te ocurre entrar así? Exacto, yo creo que es un sumo suicida, creo que. Ha tenido toda suerte atrás. Del mundo. Sí, no se preocupe. Vale, pues... ¿alguno de vosotros tiene prismático? Sí, yo mismo. No. Vale, pues ven conmigo. Los demás a vigilar la entrada, que no venga nadie. Vale. Metió la doctora. Está bien hecho el fuerte, ¿eh? Aquí uno. ¿Qué dice?
Ah, no, ¿está usted? Vale, vale. Joder, se me mata. Sí, me ha disparado, vamos. ¿Eh? ¿Cómo subió usted para arriba, caballero? Bueno, salto. Igual que yo. Mira que soy chiquitito, chiquitito. Sí, 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 sí. Cuatro grados así. Mamá. ¿Dónde están? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero no os parece más seguro estar dentro de las murallas? Sí, que vigilaceis la puerta, pero Taiga, desde dentro se puede hacer. Sí. Tienes cinco flechas, sí, boludo. Sí, pero tengo un fajo más. Sí. La cagaste. La tengo. Tienes que tener más cuidado, mujer. Vale, Patrick. ¿Cómo puedes dejar que la señorita salga allí a la puerta? Pero si no la vi, yo justo subí allá arriba, estaba vigilando. Sí, bueno, pero por eso te dije que te encargaras de la doctora. Porque ella en esto no sabrá tanto. Dale, la próxima la ato. Vale. Amigo, piense esto. Antes de contar con el hombre. ¡Hostia! Pero... ¡tenga cuidado! Valga, ¡corre, corre! Quiero... ¡vamos, vamos, vamos! Valga. ¡Corre, corre! Oh, ¡corre, montate! ¡Sube los caballos, vamos! Espérate. Amigo, antes de contar cuántas vidas vas a matar... No se preocupe, corre, no corre, se preocupe. Vamos. Baja el arma. Es el que me ha dado el encargo. Patrick, con la doctora y ya sabes. Vale. Ahora va. A la derecha. No esperan a nadie. No. A la derecha, a la derecha. Ahí va. A la derecha. Pero... la otra. Perdón, bueno, a la izquierda, a la izquierda. Ella me maneja. Oiga, ¿derecha o izquierda? Ahí de frente. Digamos, el caminito. Es que me mareé, perdón. El tema es que se van a la puta los otros. ¿Dónde se pidieron? No, ¿por qué no esperan a nadie? Vamos. Ya estamos. No, de momento veo el fuerte vacío. ¿Tú crees que estaban dormidos? Igual, peinando todo con los prismáticos y no veo nada. Vale, Declan, ¿ves esa escalera de allí a la izquierda? Sí. Pues esa vas a hacer por la que vas a subir tú. De acuerdo. Pequeñín, ¿ves esa escalera de allí enfrente? Sí. Pues vas a entrar por esa. Una vez me suba a esa torreta que... Pero recuerda, siempre en el orden de Declan y tienes que proteger a Declan. Y cuando veas que estás seguro... Entonces vas me tú. Me voy yo. Vale. Si yo acompaño a Declan, que subo arriba. Si queréis ir por los dos por el mismo punto, por ir más seguro, perfecto. Pero no os lo recomiendo porque os podéis llevar balas perdidas. Por eso, pero quiero yo acompaño a Declan, que dejarlo seguro allí y me llevo a mi punto. Vale, perfecto. Vale, pues.
subo allí y me quedo vigilando el patio interior. ¿Ya, Hugo? Dame un segundo. Streamlabs. Sed. Muchas gracias por seguirme, Silverian Wolf. Vale, ya os empiezo a ver solo. ¿Vosotros también? Los veo, sí. Sí, vale, sí, sí. Pues, detrás mía. Patrick. 3, 4, tu trabajo es quedarte aquí con la doctora y apunta, si ves algún apunta, herido. Vale. Vale. Cura a la doctora. Sed. Silverian Wolf, you read it the channel with 2 viewers. El primer tiro ya bajé ahora. Streamlabs. Sed. Muchas gracias por seguirme, Cloud 04. Gracias por ese follow, bienvenido, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Dónde se me metió la doctora? Ahí te talla, para vos. Y para vos, Guido. Primer flechazo, primera baja. Mata. Chupate esa. Buenas, Rodri. Hola, Mata. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cloud. Sed. Buenas. Mata. Sed. Aquí ahora toca apoyar un ratito. Tranquila, tranquila. Ya están subiendo uno. Hay que parar, che. Tenemos que estar medio lejos, no llego a ver bien. Quiero allá de ser Decan. Acá por las dudas, tema que no llego a ver bien acá. Tampoco quiero mantener mucho, pues se me va la energía al ping. Comprar el fusil con mira de acá, tac, 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 tac. Ah, Silverian Wolves, muchísimas gracias por esa raid, disculpa, no la había escuchado. Bienvenido a los que vienen juntos con él. Bellu Ferreira. Hola, Belu. Sí. Joulis, ¿cómo va? Pues muy bien, acá en una misión, que la reclutaron. Estamos protegiendo acá a la doctora, que está ahí en los arbustos. Tratando de morir, el tema que no me veo, cuánto tengo. Sí. Okay. Buenas, buenas. Goyanji. Sed. Hola, Bellu. Bellu Ferreira. Sed. Es el mismo viejito. El mismo viejito, exactamente. Solo que bueno, estamos en otro ser. Y le puse ya capítulo 5 como para seguir y sí, no marear.
Voy a Linda, ¿cómo va? Voy a Angie. Sed. ¿Todo bien y vos? No ve un choto, la puta que lo parió. Bello Ferreira. Sed. No bien, se escucha más disparo. Me preocupa. ¿Podremos ir ya? Yo esperaría voy un ratito por la duda. ¿Qué comiste de rico? A ver si nos hace seña alguno de los muchachos. Bello Ferreira. Sed. Café con rol de manzana. Boyanji. A full, Sed. Ukerricura. Si quiere, nos podemos acercar a la escalera ya, la primera. Vemos, por la duda, Oye, cosa. Dale corriendo nuevamente por aquí. Ajá. A ver. Joder. Te llamé la mula sin querer. Falta el otro cuerpo, che. ¿Quién es este hombre? Bello Ferreira. Sed. Este era uno de los... Sí, hoy con mi pastel de papa comida full de invierno. Hay otro que bajé, pero no lo llego a ver. Boyanji. Sed. No un pastel de papa cara enamorada. Bello Ferreira. Sed. Ese viejo tiene mejor estado físico que yo, jajaja. Tengo un buen día, ¿no? Boyanji. Patrick. Sed. Es inmortal el abuelito. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. A la doctora junto. Aquí estamos. Aquí estamos. Ah, estás ahí. Vale. ¿En alguno tiene alguna herida? No. En el momento. No. Hombre, las que me has infligido tú. Son de esas, ¿no? Ah, bueno. Sí, bueno, han sido perdigones, más que otra cosa. La escopeta de lejos no... No sirve de mucho, la verdad. Menos mal, porque... Bello Ferreira. Sí. Es que por eso principalmente la he sacado. Podría vivir de pastel de papa, jaja. Por el borde, pero claro, es que es lo que te he dicho. Y me he confundido por ese motivo, ¿sabes? Me ha extrañado ver a dos personas. Y yo no vuelvo a trabajar con nadie el que no me fíe. No va por ti, Hugo. Sí, bueno, no te preocupes. Lavinia, Hombre, es que yo te he visto a ti, Hugo, te he disparado, la verdad. Sí, no, si has hecho bien. Pero... Porque me has asustado. Ryan, de repente me he dado cuenta que... ¿Un chequeo? Reba no el pastel. ¿Cómo? Oye, si me haces un chequeo. Ah, cuando menos me di el gusto de bajar a uno con la flecha. esto está bien. No te he mentido. Nada, un rasguño. Creo que voy a tener que comprar un arma antes con caballo. Bueno, sale más barato. ¿El arma o el caballo? El caballo. El arma. El caballo. Hombre, el arma te cuesta $25. Y el caballo 15. Bueno, eso es un burro. Una sí, mula. Sí, ya tengo una. Ah, vale. Vamos a ver, chiquitín, también te tengo que decir que la has hecho mal. A ver, yo te dije que cubrieras a Declan hasta esta torre, y una vez estuviera allí, fueras a la tuya. Que sí, pero es que... Sí, vale, que no ha pasado él está nada. Él está emperrado,
la adrenalina del momento, ¿sabes? No claro, pasa nada, pero... Que... Pero que él está emperrado en que yo subí antes que él y que me he puesto... Bueno, pero no pasa nada, eso ya ha pasado, pero... Pero es que no me dejaba irme, es que no me dejaba irme, Hugo. Es que él me decía que lo siguiera. Vale, bueno, no la pasa calía, nada, ya lo calía, hecho está. La que ha liado el grandullón este. No pasa nada, lo que ha hecho está. Y guárdate ya el revólver. Porque me estoy poniendo nervioso. Ahora iremos a Rode y veremos a ver el trabajo terminado. Una petaquita de whisky, qué guay. Ya. Comida y bebida estamos. ¿Y tenían algo los individuos estos en los bolsillos? Pues ni idea, la verdad es que no he rebuscado. Yo vi uno ya, pero tampoco lo rebusqué por la duda. ¿Verían botas acá en el server? Pues prefería entrar solo, ¿sabes? Porque sabía que... Sí, iba a ver esta movida. Sí. Y la doctora no ha resultado herida, ¿no? Nada, raspo. Vale, va. Si es cuando ya han empezado a salir por la colina. Por eso quería tenerlo todo más preparado, pero parece ser que han empezado a salir no de la nada. Perder a nadie. Y sí, se ve que se avisparon los guachis y nos vieron de una. Sí, nos vieron. No nos dio tiempo a hacerlo bien, pero bueno, para la próxima será. Bueno, salió bastante bien, por lo menos estamos todos con vida. Importante. Sí. Y el gobierno estará contento, imagino. Calculo. Vale, pues bueno, el trabajo ya está terminado, solamente falta ir a Rode y bueno, cuando cobre pues ya repartiremos. Sí, hay que hablar con Bill. Sí. Bueno, pues cojamos los caballos. ¿Cómo? No se preocupe, creo que lleva su parte de bicicleta. Ah, vale. Pues vamos, Patrick. Fox 1, ok. Sed. Los muchachos peronistas todos unidos triunfaremos. No permiso. El otro la boludé que larga, hijo de puta. ¿Qué quiere ver? No es necesario, vamos hasta hablar. ¡Hostia! Quieto, muchacho. Sí, te puedo llevar a Rode si quieres. Boyanji. Que alguien lo lleve, es viejito. Claro, ahora llevo a todos. Vamos a esperar a la doctora que parece que está mareado. Fox 1, ok. Sed. Ja, 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 me voy a comprar, dejo la view, abrazo. Dale, querido. Sed. Aplicó tabla Rodri. ¿El qué, perdona? Ah, déjalo, pobre Fer. Por esta vez lo vamos a perdonar. Sí. La doctora tenía su propio caballo. Muy bien. Claro que está aquí. A ver, Declan, si... Dime. No, iba a decir, seguro que ella tiene un corazón más gentil que el mío, entonces no le importará a acompañarla.
Boyanji. Bueno. Sed. Cara aburrida, bueno, cara desternillándose de la risa. Sí, por eso no te preocupes. Muy bien. Y para no tener que realizar el paso, pues... Vale, vale. Con Dios. Venga, Declan, cuídese. Orlo el lobo. Sed. Me voy de la PC Q recién termino la mid, pero no me olvido, jaja. Ah, no te olvidas. Ay, no me olvido. Ay. Tomá. No. Uah. Bueno, hemos cumplido la misión. Bueno, entonces todo bien, ¿no? Sí. Yo, si te soy sincero, Orlo el lobo. Como os dije, sí. no necesitaba ayuda, pero más Boyanji. Que nada por seguridad. Sí. Como ya habéis visto, era un grupo no, más que Rodríguez, nada. Dos cara desternillándose bueno, de la risa, cara desternillándose de la risa. Para cuatro personas. Los pueblerinos, no. Orlo el lobo. Aunque bueno, sí. A mí uno me ha enganchado allí. Encontré cuando iba a bajar arriba. La montaña, que no lo he visto. Entre que sacaba la escopeta y no vea. Robert animal. Claro, claro. Sed. Hola, ay, Rodrigo, ¿qué tal por el oeste? Un pequeño desmayo. No, se te bueno. Y en su caballo, vamos doctora. Ahí, doctora, a Blackwater. A Blackwater, no íbamos sí. A Rose. Sí, vamos a ir a Rose, pero primero vamos a hablar por... Orlo el lobo. Ah, de acuerdo. Sed. Te lo puedo compartir. Pues se ha ido, parece que tenía prisa. Ah. De acuerdo. ¿Qué, Jolín o qué, lobito? Carly, no sé si te deja publicarlo. Teóricamente lo tengo para que lo puedan publicar, pero viste. El Twitch es medio extraño. Estrella Elements. Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludar a Isia y podemos conversar un poco. Orlo el lobo. Sed. Ja 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 ja. A ver. Pasámelo por el Discord primero. Por las dudas. Ya veo, hijo de la chingadera. Ay, tira el pedo ahí. No me sale esta ruta para el camión, amor. Sí. Solo pasaba a saludar y me voy a dormir, que llego a casa ahora. Menudo el IOU de semana tengo. Uff. Orlo el lobo. Me imagino. Sed. Bueno, Robert, muchas gracias por pasarte. No. Que tengas un muy buen descanso. Orlo el lobo. Sed. Arreglarse no los horarios. ¿Qué no sonó? ¿Qué mataste? ¿Lo ves? Por aquí no me mandaste nada. Caballo, doctora, que está vuelto loco. Ah, vale. Boyanji. Sed. Igual que el dueño. Hay lagos oído. Robert animal. Sed. De nada, cojo las vacaciones ya el viernes e easy ahí, que espero poder entrar más días. Ah, bueno, bien, bien, ahí, tan cerrado. Va a llegar rápido el viernes. Robert que, animal. Que pueda disfrutarla. Sed. Que tengas buen estrella, mis saludos a todos. Vale, Robert, muchísimas gracias. Nuevamente. Cuídate. No sabría decirte, Goyita, honestamente. Porque de FPS vengo normal, así que. A ver. Vengo normal. Hoy puede ser que Boyanji. No pegue un tirito sí. O algo. Que descanse, Robert.
Shire, a ver. Voy al hit. Sed. Entonces debe ser mi celu o mi internet. Sí, la verdad que no sabría decirte. Sed. No te voy a mentir. Mirando con odio al modem. Bueno, ayer a mí me, no sé si estabas cuando comenté que me volvió a pasar lo del otro día. Estaba con... ¿Cuándo fue? ¿El lunes? Sí, el lunes, ayer. Estaba con el tema del wifi, por ahí como que se cortó, pero tenía internet y todo. Y buscaba en el teléfono y no me encontraba el modem. Y me fui allá a casa a comer. Y claro, lo que es el extensible, digamos, que se le alimenta del modem, tampoco... nada. Así que después volví ese y tuve... desenchufé el modem, lo dejé unos 3 minutos, lo volví a conectar y ahí agarró viaje. Así que por lo menos... no sé qué onda, que le habrá picado. Bueno, ahora tengo que esperar 500 segundos, así que... sin querer, apreté para llamarla, la pasé en el aire y se cagó matando la mula. Fallo. Vale, Nacho, no veo un pingo. Voy a Angie. Sed. Es que internet es tan cho. Una poronga últimamente. Una poronga. Creo que no estábamos tan lejos ya. Mi caballo se cansa enseguida. Pero bueno, demasiado. Déjelo descansar un ratito más. Total, vamos para Blackwater, así que tampoco pasa nada. No estamos muy lejos ya. Voy a Angie. Como a mitad de camino. Sed. Tiene tantas caídas que en bola paga. Oh, la ríes. ¿Todo bien, doctora? Sí, estaba dando de comer al caballo. ¿Doctora? Ah, es que te escucho. Nada, que sí, todo bien. Sí, le estaba dando de comer al caballo porque se cansa enseguida. Va. Ah, comprendo. ¿Qué caballo es? La verdad es que no me acuerdo. Creo que es un Tennessee. Pues no me suena. Vale, paso Tennessee. Es buen caballo. Vale, yo creo que en un trote ya llegamos. Trote, hijo de puta, estamos a mitad de camino. Por ejemplo, esta parte acá del mapa, viste que se ven las vías, pero es como que no está habilitado el tren todavía por acá, es como que están en construcciones recién. Yanji. Sed. Y ahora en teoría, ¿para dónde van, Rodri? Ahora vamos acá, a Blackwater. Y vamos a ir a Rhodes, donde estamos generalmente, pero bueno. Ahora no sé qué onda, que quieren ir de acá primero. Bueno, que no veo cómo estoy de comida y bebida. Pero bueno, no pasa nada. Lo más importante ya pasó. Febrero vivimos antes, así que a ver a Water llegamos, cálculo que bien. Le llenamos la cantimplora, comemos algo. Ya después está Rhodes. Ahí ya lo vamos a dejar, así que.
Uy. ¿Qué te ha pasado, Fardinilla? ¿Te has asustado? Prácticamente al lado de donde tenemos que llegar, así. No. No me lo han muerto ya. ¿Qué quieren hacer? ¿Es que lo rápido? Hemos llegado. No. Sí, sí, sí. No, no. ¿Alguien tiene bote? Se me cambia la cosa. La agarra hacia la derecha y salía a rodar. A nadar. Tenemos que ir en una barca. ¿Doctora? Sí, 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 ya va. Vale, me había asustado. Ah, que se me va la pata. ¿Y a dónde vamos ahora? Pues a Rode. ¿En barca? Sí. Bueno, hasta el lado de Rode. Porque no tiene ningún río ni tiene nada. ¿Por qué vamos con esta barca? Porque es más corto. Exacto. Es verdad, cruzábamos todo el más techo. Bonito. ¿Dónde está el otro que no lo ve? Aparte, así podemos ir todos, no en el caballo separado. Y bueno, doctora, ¿es la primera experiencia que tiene así? La verdad es que sí. ¿Y has sentido miedo en algún momento? ¿Miedo? Bueno, sí, de que hubiera víctimas. Ah, bueno. Pero, ¿has sentido esa adrenalina? El amanecer de Gollita. La verdad es que no mucho. Hombre, es que desde tu posición, con Patrick también cubriéndote. Sí, estaba muy tranquila. No, para esto principalmente es para lo que venía Patrick, para que usted estuviese bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, aunque señor no sé si yo, pero... El problema, señorita. La barca pesa un poco, ¿eh? Sí, sí, sí.
A ver, que comprar una moto. Sí, bueno, eso cuesta más que un caballo. No sé cuánto está. A mí se va aceptando a comprarme un caballo, así que no me quiero imaginar eso. Hombre, son $300, creo. Hostia, yo me sentía millonario con $10. Bueno, uno con 8. Hombre, la verdad es que tienes dinero. Sí, sí, estuve haciendo un poco de minería y un par de días. Ah, nada más. No, no, porque si no estaba en centavos nomás. Claro, yo lo que más te recomiendo siempre es la caza. Ah, sí, sí, sí. No sé si lo sabes, pero cuando llevas al animal vivo, o depende del animal, que algunas veces pues también te dan, pues eso, una carne, que si la cocinas, pues te dan 27 centavos. Entonces pues es más dinero por cada animal que lleves. Claro, claro. La maldita culebra. Claro. Que por enano para ser pequeño no vea lo que pesa, ¿eh? Sí, porque como por los costados. Ay, que me levanto. No lo veía antes, gente. Baja, Si quieres sacar la caña de pescar, pues mira. Me entra los espasmos. Perdón. Furia jugando a Day Forest. Ojo, Ido. Atate eso. Vale, creo que ya estoy empezando a ver tierra firme, ¿no? Afirmo. A la herida y tenemos que pasar ya rápido, estamos bien. Ah, ya veo el molino. Pasa que mira toda la distancia que tenés que hacer de todo el vueltón. Un, dos. Va a tener un buen estado físico, Hugo. Guido. Sed. Si lo vi antes, jajaja. Después le va a mandar una cagada, se le va a cagar el Windows y les va a aguantar. Guido. Sed. Ja 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 ja. Boyanji. Sed. La galleta tiene Hugo. Algo así. ¿Quiero por acá? Ya estamos aquí, ¿no? Sí. Patrick. Ahí voy, ahí voy. Para... Vale, vale, no se preocupe. Es simplemente para que no se quede ahí en el barco. Ah, no, pensando.
Solo me falta un trecho, man. ¿Qué? Necesitamos la puta cruzada. Hay que nadar un rato también. No, no, no. Me da a mí que tengo que coger la barca, ¿eh? No sé si los caballos van a llegar hasta allí. Vale, voy yendo para la barca. A ver. El tema es que lleguemos con vida hasta allá. Podría... Voy por acá. Sed. Cuando unas carreras en el Gurekfest. Digamos que es el Gurekfest, honestamente. Boyanji. Sed. Apaga eso. Tendría que ver si puedo cruzar si llego acá. Estoy pensando si llegaré nadando hasta allí. No, ha ido a por la barca. Qué mamón. Voy a aprovechar de llenar la cantimplora con agua, ya que... El arco iris, gollita ahí. Sí, qué bonito arco iris, adelante. Sí, precioso. Sí. ¿Dónde están? Estaba esperando con la barca en el otro lado. ¿Dijiste que la traía aquí? ¿Vendría para acá? No, si está aquí, si ya la ha movido. Ah, pues. Okay. Vamos. Por cierto, ¿no habéis escuchado los tiros? No. Los he pegado yo.
Flecha agotada. Cortamos esta. Nada más que miré para que me iba para allá. Ha sido un poquito más largo el viaje por la confusión, pero bueno, habéis visto sitios nuevos. Sin duda, sin duda. Ha estado entretenido. Que sí. Vale, pues ahora sí. Acá creo que de derecha no va a poder, ¿eh? Camping, quita la butaquita, la banqueta. Vamos a correr. Corre, viejo. ¿Van a vender el tema de la piel esa? Yo creo que no tengo. Vamos a cambiar de ropa.
¿Vale? Mi gatita la tenga. Ahí vamos a recargar. ¿No habrá visto al doctor por ahí? Al doctor no. Llegué, me fui a cargar la indumentaria, pero no, no lo vi. Ah, gracias. Así que... Uy, las 8, man. Voy a comer. Bueno. Voy a dejar por acá. Vamos a hacer una raid. A ver si hay alguno de los chicos de este servidor jugando. No me marca nada, así que a ver, vamos a revisar. Ya. Hasta Thais. Bueno, vamos a hacerle la raid a Ice. Ya lo conocen. Que es Hugo, con el que estábamos ahí haciendo la misión recién. Esperen, me voy a poner una paja. Cambiar de escena. Bueno, gente, muchísimas gracias a los que pasaron, a los viewers nuevos, a los foros nuevos, a la RAI, a la SUF, y nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Así que un abrazo enorme, gente, los dejo con Ace ahí, vayan a darle cariño al que no lo conoce, un abrazo enorme.